Buenas tardes. Bien. Vamos a buenas tardes. Primero, disculpas ahí. Ayer, si no pude conectarme, les mandé un mensaje en el chat de Telegram. Sí, la verdad, ayer no me sentía bien en general. Prácticamente, no podía hacer mucho, la verdad. Pero bueno, el caso es que, bueno, lo que correspondía ayer, íbamos a empezar con el capítulo 7 del libro de Susana, el cual corresponde a funciones. Y funciones en un tratado general, es decir, muy parecido a lo que vimos en la primera parte del curso, cuando vimos acerca del lenguaje matemático, y ahí hablamos un poquito sobre funciones, tratándolas como subconjuntos de un producto cartesiano. Entonces, esa es la dirección que vamos a tomar, pero vamos a verlo con más detenimiento. Entonces, bueno. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar definiendo. Licenciado, el examen al final, ¿para cuándo quedó? Vamos a ver. Si no me equivoco, quedó para... Permítanme. Permítanme. Creo que lo tengo por acá. Denme un segundito. Sí, ya revisé. Quedó entre el 16 y el 18. Teníamos que tomar una... Perdón, sí, entre el 16 y el 18 vamos a tomar una fecha para realizar el examen, en el cual pues va a entrar lo que hemos visto hasta el momento, lo cual vamos a hacerle, vamos a darle bastante práctica el día de mañana con varios ejercicios. Y esta parte de funciones, que si bien no vamos a ver todo el contenido que está diseñado inicialmente en el curso, vamos a ver por lo menos la parte que considero que no puede faltar sobre funciones. Entonces, creo que lo único que no va a entrar en el examen va a ser la parte de relaciones y relaciones de equivalencia, pero toda esta parte de funciones sí la logramos desarrollar entre hoy y lunes y martes. Es un tiempo más que suficiente para desarrollar eso. Y también el miércoles, aunque inicialmente estaba agendado un feriado para esa fecha, pues resulta que se movió. Entonces, tenemos ese día para hacer y una gran variedad de ejercicios. En caso de que haga falta, porque incluso podríamos terminar antes. Pero bueno, estaba agendado para entre el 16 y el 18. Vamos a seleccionar una fecha para realizarlo. Una fecha y un horario. Ok, entonces, bueno. Una función. De un conjunto X. A un conjunto Y. Que se denota así. Es una relación en el sentido que hemos visto. Es una relación con dominio X y codominio Y. Igual estas nociones de dominio y codominio ya las hemos visto en 110 como tal. Entonces es una relación de esta forma y que cumple dos propiedades. Primero, que cada X que pertenece al conjunto X está relacionado con algún Y que pertenece a Y. Y la otra propiedad es que todo elemento de X, bueno, podría relacionarse con
Podría reducirse estos dos a uno, pero aquí los estamos colocando por separado. Entonces, todo elemento de X no está relacionado con más de un elemento. Con más de un elemento de Y. Es por eso que una función uno la puede interpretar como algo que toma un valor de X y lo transforma de cierta manera en un valor de Y. Entonces, en ese sentido, no puedo yo tomar un valor de X y obtener dos valores distintos al aplicarle la función. Y otra parte fundamental es que todos los elementos del dominio o sea, pueden evaluarse en la función, por decirlo así. Entonces, cada uno de los elementos del dominio pueden ser tratados o pueden ser, sí, pueden ser tratados por F para construir un elemento de Y. O sea, esta es una relación entre conjuntos, por decirlo así. Y recordemos que también habíamos comentado que una función f que va de x a y puede entenderse como un subconjunto del producto cartesiano de, perdón, aquí es x con y. Puede entenderse como subconjunto del producto cartesiano de X con Y. Y recordemos que estos son pares ordenados. Son todos los pares ordenados donde el primer elemento pertenece a X y el segundo elemento pertenece a Y. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, si a cada x de aquí le corresponde un y aquí, podemos escribirlo así. Hay varias formas, todas representan lo mismo. Primero, que f de x es igual a y. Eso representa que esta x, f le asocia a y como valor. Y esto también se puede entender de diferentes maneras. Podemos decir que Y es la imagen de X. Podemos decir que X es la preimagen de Y. No, es una preimagen de Y. Ya vamos a hablar de eso. También se puede representar de esta manera que X a X se le asigna Y bajo F. O podemos decir, hay varias formas de cómo decir esto. Podemos decir que F mapea. Bueno, aquí le faltó colocar bajo F, mapea X a Y o que F envía X a Y
Son todas formas equivalentes de decir esto mismo. Y también hay otras adicionales. Se podría decir que la salida de F para X es Y. Esto ya es un lenguaje un poquito más orientado a la parte de más orientado como a programación, inteligencia artificial. Ya las funciones suelen interpretarse un poco más como entradas y salidas. Entonces, de hecho, aquí lo correcto sería la salida para la entrada X, la salida, de hecho, es la salida bajo de F de la entrada X es Y. O sea que Y es lo que la salida que obtenemos al tomar la entrada X y colocarla en esta F, que es como una especie de proceso que nos entrega este valor de aquí o este elemento de acá. Entonces, bueno, esas son más o menos la terminología, por decirlo así, con la que entendemos o con la que entendemos sí, el lenguaje de funciones. Licenciado, ¿pero qué está enviando ayer? ¿Elementos del conjunto X o...? No, esta X es un elemento como tal, y en este sentido lo que está diciendo la frase es que F envía este elemento X a Y, que está en el caso de arriba, que está mapeando este elemento X a Y, o sea, Y como destino, no como una especie de transformación de que está mandando esta X. Es simplemente el resultado, pues aparte de esto y llega a este otro. Esto como elementos, no como conjuntos. Ok. Asociado a una función, pues podemos definir dos cosas. Uno es el rango de F. Entonces, este rango de F uno lo puede definir como el conjunto de todos los elementos Y que pertenecen al conjunto Y, tales que Y es igual a F de X para algún X que pertenece a él. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tomo todos los resultados de evaluar F en todos los valores de X y los junto en un solo conjunto, lo que se obtiene es el rango. Entonces, eso se expresa así. El conjunto de todos los Y, tales que son igual a F de X para algún X. Y pues resulta que no hay ningún impedimento en que hayan varias X que se vayan al mismo Y. Eso no lo impide la definición. Lo que me impide la definición aquí es que un mismo X no vaya a dos Y diferentes, pero perfectamente podría ser que varios X vayan al mismo Y. Entonces, también se puede definir un conjunto llamado preimagen del elemento Y. Sería igual al conjunto de las X que pertenecen al conjunto X, tales que F de X resulta ser igual a Y. Bueno, de hecho aquí creo que no hace falta colocarle más, porque este Y ya estaba definido en el nombre, ya estaba definido. Entonces, el conjunto de todos los X que dejan la misma imagen Y se conoce como la preimagen de Y. Es la preimagen de un solo valor. Normalmente, las funciones que se suelen tratar, la preimagen de un valor en específico es simplemente un singulete, es decir, un conjunto con un solo elemento. Pero ya luego vamos a ver que este concepto se va a expandir un poco,
porque podemos tomar preimágenes no de un valor, sino de un conjunto. Podemos ver cuál es la preimagen de un conjunto y ahí pues ya suele ser más útil. Pero bueno, estamos aquí todavía definiendo un poquito las cosas que vamos a utilizar. Entonces, otra forma de entender una función que me parece que la hemos platicado, pero la volvemos a revisar, es a partir de un diagrama de flechas. Entonces, lo que nosotros hacemos en un diagrama de flechas es colocar los elementos de X podemos decir que es como una especie de interacciones entre diagramas de Venn, por decirlo así, porque prácticamente lo que estoy haciendo es, pongo aquí mi X. Normalmente en los libros aparece como un óvalo, pero no hay necesidad de que sea exactamente un óvalo. Y aquí coloco los elementos de X. Entonces, X1, por ejemplo, X2, X3 por acá, X4, X5, y así, para no hacerlo más enredado, así. Y si por acá coloco mi conjunto Y, y sus elementos pues son aquí Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 y Y7, voy a poner unos cuantos. Entonces, en realidad lo que hace F es como una especie de relación entre estos dos conjuntos. De hecho, es una relación en ese sentido. Y pues lo que hace es que toma todos estos elementos de aquí y los va a relacionar con alguno de estos de aquí. La única restricción es que de aquí, este X1 solo se va a relacionar con uno de estos. Por ejemplo, con Y2. Ahí este X3 puede estar relacionado con Y6. Este X2 puede estar relacionado con Y1. Este X5 puede estar relacionado con Y6 y este X4 con Y4, por ejemplo. Entonces, estas transformaciones de aquí es lo que se podría decir que es como el efecto de F en X. Entonces, transforma todos estos X en estos Y. Eso es en realidad la naturaleza de una función, tomar los elementos de un conjunto y transformarlos en otros. ¿Qué pase aquí adentro? No lo sabemos hasta que tengamos una especie de fórmula o descripción de F. Aquí es solamente resultado, por decirlo así, entrada, salida, entrada y salida. ¿Y qué fue lo que dijo que no se podía tener? Pensé que había dicho que no se podían tener varios X en un Y, ¿o cómo era? Está bien, y ahorita lo volvemos a repetir. Lo que no puede suceder es que de un mismo X esté relacionado con más de un Y. En este caso. Entonces, lo que sí puede suceder es esto, que varios X estén relacionados con el mismo Y. Lo que no puede suceder es que el mismo X esté relacionado con distintos valores Y. O sea, esta línea que voy a añadir acá, esta no podría ser parte de una función, porque habría un X que está relacionado con dos valores de Y. Eso sí ya no sería una función en un diagrama de flechas. Entonces, esa situación sí no puede ocurrir. Y hago un pequeño asterisco ahí porque resulta que es usual cuando uno trabaja, por ejemplo, en variable compleja, que sí haya funciones que dan más de un valor. Es decir, que si usted aplica una cierta función a un número, eso le da, o a un elemento, eso le da más de un valor, y eso técnicamente no es una función, pero caen dentro de la categoría que se llama funciones multivaluadas. Pero eso solamente lo hago como comentario, por si alguien tiene que llevar variable compleja, pues sepa de que la razón por la que ahí sucede
es porque no son técnicamente funciones como tal, pero son relaciones que caen dentro de la categoría funciones multivaluadas. Entonces, eso es un pequeño asterisco ahí para hacer el comentario. Lick, Dígame. una pregunta. No sé si es que yo habré entendido mal cuando llevé 110 o algo así, pero ¿y el caso de la raíz cuadrada en el que a veces dejábamos el más menos, digamos, raíz de 1, dejamos más menos 1? En ese caso, tomamos con que saldrían 2 del X, o yo estoy malentendiendo. Sí, y de hecho, esa es una de las situaciones que en variables complejas sucede y se puede, hay una especie de demostración, así entre comillas, en las que uno puede partir de 1 y decir que es igual a menos 1. Y puede utilizar esta situación para responder a su pregunta. Resulta que esta demostración parte de lo siguiente, es que 1 es igual a, permítame, vamos a ver si me acuerdo. Creo que era así. Vamos a ver, si sí, 1 es igual a menos 1 al cuadrado. Y bueno, la verdad, si no, no recuerdo bien cómo era, solo recuerdo que un juego de raíces ahí. Pero bueno, entonces la cuestión es lo siguiente. Si usted está resolviendo esta ecuación, entonces lo que suele suceder es que nosotros aquí decimos, sacamos raíz cuadrada y quedamos aquí con más menos 1. Eso es lo que se suele hacer. Lo que sucede aquí es que técnicamente no se está sacando una raíz cuadrada, sino que lo que estamos haciendo es encontrando todas las soluciones que cumplen esto. Entonces, resulta que lo que sucede es que si uno tiene una expresión de esta forma, x cuadrado igual a, y toma raíz cuadrada, que es lo que se suele decir, en realidad lo que está haciendo es resolviendo así. Y de ahí sale el x igual a más menos raíz de a. Entonces de ahí sale el más menos, del hecho de que se está resolviendo de esta manera. Entonces, lo que sucede es que la raíz cuadrada como tal está definida de los reales positivos a los reales, bueno, de los reales no negativos, que serían los positivos y el cero, a los reales pues no negativos. Entonces, si usted aquí coloca un número que es no negativo, le va a dar resultado que es no negativo. Esa es la definición de la raíz cuadrada como función. Entonces, no es que la raíz cuadrada me arroje este negativo, sino que en la construcción teórica de este paso se está sobreentendiendo este. Entonces, por eso es que aparece el más menos uno. No es que la raíz de 1 sea más menos 1. La raíz cuadrada es 1. Pero si el proceso de sacarle una solución de este tipo, ahí sí pueden ser los dos valores. Porque aquí lo que buscamos son los valores que hacen que esto se cumpla. Y aquí lo que hacemos es, le paso 1 y me devuelve 1. Ok, ya entendí. Gracias. Ah, no, el problema este es. Es una discusión bastante interesante y una vez les hago el comentario así rapidito. Estaba en el colegio y el profesor de matemáticas estaba dando una clase en una sección y yo estaba en otra clase y me mandó a llamar solo para, porque apostó, no sé con qué de los compañeros de esa sección, que yo no, que yo no iba a responder correctamente a esto, a esta de aquí. O no recuerdo exactamente muy bien cómo era. El punto es que
El punto es que prácticamente la idea fue que yo viniera y diese la solución de esto. Y pues yo vine y di es igual a 10. Y pues él lo que ha apostado es que, a pesar de que sabía yo la respuesta, que no iba a decir esta otra. Entonces, prácticamente lo que aprendí desde ahí es justamente eso. Entonces, que prácticamente bueno, creo que lo estoy diciendo mal. Creo que lo que me había pedido era esto. Bueno, la verdad sí no recuerdo muy bien ya. Ya me preocupo por mi memoria al respecto. Pero el caso era que lo que quiero decir con todo esto y no ponerme con enrollos es que si hay algún momento en el que uno tiene que ponerse a pensar en por qué hace las cosas, en por qué las cosas son como son. Así que por eso tomo a bien el tomarnos un momento para revisar esta pregunta. Porque si ahí llega un punto en el que uno se plantea esta duda y pues hay que dar la respuesta en algún momento. Así que espero que por lo menos para los que estamos acá se haya sido el caso. Entonces, bueno, vamos a volver a donde estábamos en la clase. Y con este diagrama de flechas de aquí, voy a ilustrar varias cosas. Primero, el rango de F. ¿Y quién sería? Pues por definición son los Y que cumplen que son iguales a F de X para algún X. Entonces, este Y1 estaría en el rango porque es igual a F de X2. Asimismo, Y2 estaría en el rango porque es igual a F de X1. Y6 estaría en el rango porque es igual a F de X3. También es F de X5, pero me basta con 1. Y también estaría Y4. Eso es el rango, este sería el rango de F. Estos tres no, porque no es igual a F de X para algún X de aquí. Ahora, aquí, preimagen de Y1 sería simplemente el singulete de X2, que es el único valor que al aplicarle F me da Y1. Pero si yo hago, por ejemplo, la preimagen de Y6, ahí sí mi conjunto estaría compuesto con más de un elemento, sería X3 y X5. Por último, la preimagen de Y3, ¿a quién sería igual? Entonces, vamos a ver. Primero, antes siquiera de empezar a calcularlo, esto está bien definido. ¿Se puede calcular la preimagen de Y3? Vamos a ver. No, porque no tiene elementos de X. Estamos ahí cerquita. O sea, le doy, por decirlo así, la mitad de la respuesta. Y la cuestión es la siguiente. Preimagen de Y es simplemente los X que pertenecen a X, tales que F de X es igual a Y. O sea que no estoy poniendo ningún requisito en Y. Así que técnicamente sí está bien definido esto, sí lo podría determinar. La cuestión ahora es, ¿quién sería? Sería vacío, entonces. Correcto. Ahí sería conjunto vacío, porque no hay ningún X que cumpla esto, que cumpla que F de X sea Y3. No hay ningún X aquí. Entonces, uy, entonces, vean que esta preimagen sí se puede hacer de todos los elementos de Y, sea o no que estén en el rango. Solo que si no están en el rango, pues sería vacío. A ver, pregunta David, que si ese rango que encontré es tomado como un conjunto y no como un intervalo, ¿correcto? Sí, este rango que coloco aquí es tomado como conjunto. Y siempre lo vamos a tomar como conjunto a menos que nuestros elementos que estemos considerando o la función que estemos considerando
esté definida en intervalos. O sea, a menos de que esto hubiese sido un intervalo y estos otros intervalos, entonces solamente en ese caso nuestro rango serían intervalos. Si no, pues serían como conjuntos siempre. Ok. Y pues bueno, ya de, con este diagrama de flecha ya podemos identificar más o menos si es una función, si no es una función, el rango, unas cuantas preimágenes. Y vamos a ver. Analicemos rápidamente este ejemplo de acá. Y este ejemplo se da este diagrama de flechas. Y pues en este diagrama de flechas tenemos que esto es X, esto es Y. Y aquí se está definiendo una función F, en la cual pues realiza estas conexiones. Ok. Se realizan estas conexiones. Entonces, la primera pregunta. ¿Es función? Mejor dicho, ¿es función? ¿Es F función? Esta que se define aquí. Para comprobarlo, pues vamos a ver, alguien ya respondió. Okay. La respuesta que me dieron fue de que no. La respuesta es que sí lo es. Y ahorita vamos a analizar las dos condiciones. La primera es que todos los elementos de X tienen que estar relacionados con alguno de aquí. Eso se cumple. A está relacionado con 2, B está relacionado con 4 y C está relacionado con 2. La segunda es que cada elemento de X esté relacionado con un único elemento de Y. Es decir, que de este X, este mismo X de aquí, o este A en este caso, no esté relacionado con varios Y, con varios elementos de Y. Entonces, el A está relacionado con el 2, solamente el 2. El A no está relacionado con ninguno otro. El B está relacionado solamente con 4 y el C está relacionado solamente con 2. Entonces, definitivamente es una función, porque cada uno de estos se relaciona solo con uno de aquí. Eso no implica en ningún momento que los Y tengan que ser diferentes para todos. De hecho, eso es un tipo especial de función que lo vamos a analizar después. No es una condición necesaria. No necesitamos que todos los valores de las X o que todas las X vayan a diferentes Y. Eso no hace falta que lo hagamos. Entonces, ¿es F una función? Sí. Segundo, bueno, no voy a poner como pregunta, simplemente, ¿quién sería F de A, F de B y F de C? Pues F de A sería 2, F de B sería 4 y F de C sería 2. Ok, vamos a ver. Pregunta David que si todo, que es obligatorio que todas las X estén relacionadas con alguna Y. Y pues, sí, eso sí, es la primera condición de una función, que todos los X se relacionen con alguno de aquí. Eso sí es obligatorio, es la primera parte de la definición. Bien, entonces, de ese diagrama de flechas, el rango de F sería entonces el conjunto de los valores distintos que quedamos acá. Sería solamente 2 y 4. ¿Qué más? Si yo le pregunto, ¿es B una imagen inversa de...? De 2. Entonces, para que sea una imagen inversa o una preimagen, que es lo mismo,
Entonces, lo que se tendría que cumplir es que f de 2, perdón, f de b sea 2. Pero ya vimos que no. F de b es 4. Entonces, aquí la respuesta sería no. B no es una imagen inversa o una preimagen de 2. Ahora, ¿quién sería entonces la preimagen de 2? La preimagen de 2 sería el conjunto de todos los x que al evaluarlos en f me quedan 2. Me queda el número 2. Entonces, f de a es 2. Entonces va aquí, perdón. F de B es 4, ese no va aquí. F de C es 2, así que ese va aquí. Así que la preimagen de 2 sería A y C. Y vamos a ver. Ahora, preimagen de 1, igual que en el ejemplo anterior. Preimagen de 1, no hay ninguno de los x que llegue a 1, así que sería vacío. Y prácticamente como estamos aquí definiendo esto como conjuntos, vean que podemos hacer una especie de notación para esta parte de preimagen. Entonces vean que es usual en teoría de conjuntos que en lugar de escribir preimagen de 2, se escriba lo siguiente. F inversa de 2. Ahora, si bien es cierto, no hemos definido una función inversa, ya la vamos a definir, pero en 110 estudió un poquito. Una función inversa es una función que al hacer la composición consigo misma me da el mismo x que le puse inicialmente. Eso es lo que se entiende por función inversa. Ahora, ¿qué sucede? Para que una función inversa exista, habían ciertos requisitos. Esos requisitos, pues luego los vamos a comentar porque ya los vamos a ver. Y resulta que esa función inversa que se estudió, de la que tienen más o menos una noción, no es esta de aquí. Esto de aquí no es la función inversa. Esto es, o esto se lee como la imagen de 2. Perdón, la preimagen de 2. Que esto sería el conjunto de A, C. Lo que sucede aquí es que en sí el término estricto debería de ser este, la imagen inversa de el conjunto que tiene al 2. Y eso sí sería este otro conjunto. Esta sería la forma estricta de escribirlo, pero como al final de cuentas no hay necesidad de ponerle más paréntesis a los corchetes y todo eso, entonces se hace una simplificación a solo esto. Entonces, lo que quiero decir es que a menos de que de que se hable de función inversa, esto de aquí no va a ser la función inversa, sino que lo vamos a entender como una preimagen. Entonces, de momento, hasta que lleguemos a la parte de función inversa, todos van a ser preimágenes, pero de momento vamos a dejarlo así. Ya cuando definamos función inversa, vamos a tener una pequeña discusión sobre cómo analizarlo en cada caso. Entonces aquí esto ya tiene más sentido, escribir que la imagen inversa de 1 es el conjunto vacío. Y esto de aquí lo podríamos escribir de esta forma. Pregunta, ¿B pertenece a la imagen inversa de 2? Y aquí la respuesta es que no. Bueno. Licenciado, entonces, Sí. si hubiera dicho es B una imagen inversa de 4, si hubiera sido cierto en ese Correcto. caso. Correcto. Ahí sí estaría bien. Y sería sí la respuesta. Ok. Y una pregunta adicional. Vamos a ver, voy a dejar por aquí todo esto por si lo están copiando. Sería expresar a F. Como un subconjunto de X producto cartesiano con Y.
Es decir, que lo que queremos expresar a F es como pares ordenados. Entonces, eso sería de la siguiente forma. F sería igual, entonces, a todos los pares ordenados que se relacionan aquí. Esta es la clave. A se relaciona con 2, entonces el par ordenado que nos queda es A, 2. B se relaciona con 4, así que quedaría B, 4. Y C se relacionaría con 2, así que el par ordenado sería C, 2. Esta es la forma de expresar F como subconjunto de este. Y solamente para fines de completitud y de repaso también. O sea, aquí ustedes ya perfectamente podrían colocarlo así. Pero para fines de que se vea, vamos a expresar este conjunto. Vamos a expandirlo acá para que realmente lo veamos. Producto cartesiano de X con Y. Primero, echemos un nuevo vistazo a quién era X y quién era Y. X era A, B y C. Y Y era 1, 2, 3 y 4. Entonces el producto cartesiano es A1, A2, A3, A4. Voy a decir acá abajo, B, 1. B, 2, B, 3, B, 4 y C, 1, C, 2, C, 3 y C, 4. Entonces eso sería todo el conjunto. Esto sería el producto cartesiano de X con Y. Son todos los posibles pares ordenados que se pueden obtener de estos dos conjuntos. Entonces, recordemos, la única condición es que las primeras componentes salen de X, las segundas salen de Y. ¿Y por qué subconjunto? Bueno, miren que A2, A, 2 está aquí, B, 4 está acá y C, 2 está aquí. Entonces, es un subconjunto porque cada uno de los elementos de aquí aparecen en este conjunto. De hecho, sería subconjunto propio porque aquí hay más elementos que no pertenecen acá. Pero bueno, si no hay necesidad de colocar de que es subconjunto propio, o sea, si no era excesivamente necesario, pues tampoco hace falta especificarlo. Entonces, si nos basta con que sea subconjunto, no ganamos nada con especificar que es subconjunto propio. Entonces, solo lo dejamos así. O sea, no ganamos nada en este caso. Puede ser que en otros sí sea necesario especificar que sea subconjunto propio. Ok. Vamos a hablar. Ok, a menos de ese. Hasta ahí estamos bien. Y pues creo que lo último que vamos a hacer hoy es una pequeñísima demostración sobre esto de aquí, teorema. Este teorema es sobre igualdad de funciones. Entonces, resulta que si f de x a y y g de x a y son funciones, entonces f es igual a g si y solo si para todo x que pertenece a x, f de x es igual a g de x. Decir que este teorema lo que nos está garantizando es que dos funciones son iguales si y solo si dejan las mismas imágenes para los mismos x. Es decir, no importa el x que tomemos, el valor de f de x es el mismo valor de g de x, así que las funciones son la misma.
Y aquí solamente hay un pequeño vacío, que en realidad no es vacío, solamente que es, al menos en la línea que vamos siguiendo, hay algo que todavía no está muy claro. Y es que, ¿cuándo podría decir entonces que dos funciones son iguales si no es el teorema? Porque aquí lo que voy a hacer es demostrarlo. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que esto es igual a esto si no comprendo bien qué es esto? Y esa pregunta, háganse no solo durante la clase, sino en cualquier otro curso de matemática que involucre hacer una demostración, pregúntense, ¿cómo puedo llegar de esto a esto si no comprendo qué es esto? Entonces, f es igual a g. La función f es igual a la función g. ¿Cómo puedo establecer que son iguales? Ah, bueno, resulta que aquí arribita nosotros dijimos que una función puede entenderse como un subconjunto de esto de aquí. Ah, o sea que las funciones son conjuntos. Así que ahí ya puedo establecer una igualdad entre conjuntos. Eso ya lo aprendimos a hacer. Entonces, si f es un conjunto, entonces ya puedo establecer una igualdad entre funciones. Entonces, como subconjuntos del producto cartesiano, ya puedo establecer que son, que pueden ser iguales. Entonces, para tenerlo más preciso, volvamos acá. Y vamos a hacer esta demostración aquí. Entonces, tenemos que sea. Vamos a ver. Voy a hacerlo así. Como es una demostración de sí y solo sí, en teoría hay dos partes que demostrar. Primero, suponiendo esto, luego concluyendo esto. Segundo, partiendo de de lo último y comprobando esto primero. Entonces, supongamos que f es igual a g. Entonces, si supongo esto, tengo que demostrar esto otro. Entonces, si son iguales, esto significa que para todo, para ordenado de x, y, que pertenece a f, entonces ese par ordenado pertenece a g. De hecho, es un sí y solo sí aquí, porque es una igualdad. Entonces, si el par ordenado pertenece a f, también va a pertenecer a g, porque como conjuntos son iguales. Así que están en los dos conjuntos. De hecho, la mejor forma de escribirlo sería dado un par ordenado x, y en el producto cartesiano fijo pero arbitrario. Entonces, este par ordenado pertenece aquí, pertenece a f, si y solo si x, y pertenece a g. Esto es simplemente, estoy expandiendo esto de aquí. El hecho de que f sea igual a g significa todo esto. Entonces, bueno. Ahora necesito probar esto de aquí. Ah, bueno, pero aquí tenemos un hecho interesante. Entonces, como el par ordenado es fijo pero arbitrario, esto significa que el x, tanto x como el y, son fijos pero arbitrarios. Entonces,
Notemos que como x, y pertenece a f, esto sucede si solo si, bueno, perdón, mejor vamos a escribirlo así. Como x, y pertenece a f, entonces f de x es igual a y. Además, como x, y pertenece a g, entonces g de x es igual a y. Por tanto, f de x es igual a g de x. Y ya está. Eso es lo que queríamos probar. Ahora, falta esta parte para todo x que pertenece a x, pero como el x es fijo pero arbitrario, entonces ya está. Bastaba probarlo con este x porque era fijo pero arbitrario. Entonces, ahí estaría la primera parte. Supusimos esto y comprobamos esto otro. Ahora, para la segunda parte, esta fue en esta dirección. Ahora vamos a hacer en esta otra dirección. Supongamos ahora que para todo x que pertenece a x, f de x es igual a g de x. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que demostrar? Vamos a tener que demostrar que f es igual a g. Como conjuntos son iguales. Entonces, ¿cómo pruebo que dos conjuntos son iguales? Eso pues ya aprendimos cómo hacerlo. Primero, vamos a probar esta contención. Es decir, y luego colocar en azul porque es lo que quiero hacer. Probaremos que F es subconjunto de G. Entonces, nos pongamos nombre, digamos, sea X, Y, que pertenece a F, fijo pero arbitrario. Entonces, como x, y pertenece a la función f, esto significa que f de x es igual a y. Pero como g de x es igual a f de x, entonces g de x es igual a y. Luego, el hecho de que g de x sea igual a y es prácticamente la definición de esto. Entonces, ahí está. Esto significa que, bueno, podemos concluir entonces de que f es subconjunto de g. ¿Por qué? Yo tomé un punto en f y logré demostrar que estaba en g. Así que es subconjunto. Ahora voy a probar la otra dirección. Probaremos que f, de hecho me faltó esto, f está contenido en g. O lo que es lo mismo, darle vuelta. G es subconjunto de F. Y lo vamos a hacer de la misma idea. De hecho, es bastante similar, sea X, Y, que pertenece a G, fijo pero arbitrario. Entonces,
Perdón, ese no, es que lo estoy copiando aquí. Sí. Este par ordenado pertenece a la función g, significa que g de x es igual a y, pero como g de x es igual a f de x, entonces f de x es igual a y. Luego x, y pertenece a f. Y entonces tenemos que g es subconjunto de f. Ahora, una opción aquí, y sería perfectamente válido. En lugar de todo esto, en este punto, no, en azul no, permítame que no es lo que quiero. En este punto, bueno, primero omitimos esto. No, no coloco esto de aquí. Y empiezo la demostración de este punto, de esta forma. Llevo este punto y luego digo lo siguiente. Análogamente, podemos concluir que G es subconjunto de F. Y en ese caso, pues ya no escribo todo esto. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque si se fijan en las demostraciones, ¿qué fue lo único que hice? Literalmente intercambié G con F y sucedió exactamente lo mismo. Entonces ya lo habíamos platicado una vez, pero aquí lo vuelvo a comentar. Podemos decir simplemente análogamente, haciendo uso de ese hecho, de que en sí la demostración era solamente intercambiar G con F y de ahí lo demás era exactamente igual. Entonces la demostración aquí pudo haber sido, sea todo esto, y concluimos esto. Análogamente podemos concluir que G es su conjunto de F, y luego seguimos. Por tanto, G es igual a F, y ya está. Partimos de esto y demostramos esto. Ya tenemos las dos partes de mi sí y solo sí, entonces el teorema ya está demostrado. Y ahí terminaría. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, este teorema. Noli, todo claro. Bueno, entonces vamos a quedar aquí por hoy. Recuerden que mañana vamos a tener una ronda de ejercicios muy variados acerca de esta última parte de funciones, no, sino de lo que hemos visto antes, de teoría de conjuntos. Voy a tener ejercicios interesantes. Por lo cual, si usted tiene el tiempo disponible, yo les recomiendo que se pasen mañana, siempre a la hora de clase. Y pues bueno, solamente eso. Que tengan feliz Sí. tarde. Dígame. Una pregunta rápida. Es que yo no entré a las anteriores clases, por eso si se lo preguntaron, no sé, pero la nota de examen, ¿cómo dijo que podría estar? Siendo sincero, pienso que sería el fin de semana. Porque, sí, como les había comentado, los primeros días de clase, pues prácticamente apliqué examen en todas las clases que doy, entonces no he terminado de revisarlas todas. Entonces, ¿Este fin de semana o el sí, siguiente? este fin de semana. Ah, ok. Bueno, perfecto. Gracias a ti. Listo. Y creo que Angie también hizo una pregunta. Sí, no vimos en la sección 6.4, Angie, esa sección. Sí, les recomiendo que le den una leída más que todo a criterio personal, si tienen el tiempo o si quieren después del curso, porque sí pienso que les podría ser útil en algún momento, pero no lo vamos a valorar en clase. La sección 6.4. Listo, entonces, creo que vamos a quedar por aquí y que tengan feliz tarde.